software y particularmente estoy enfocada en lo que es plataforma de Windows Azure. Les voy a contar que para mí es un desafío darle estas charlas porque en realidad siempre las charlas que se dan en torno a Azure tienen más bien que ver con un entorno de desarrollo o cómo desarrollamos y abrimos un Visual Studio para poder generar las soluciones en la nube. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, esta charla cuando me dijo Pablo, tenés que hablar de Azure, yo le dije, buenísimo, me voy, está ya cosas nuevas para mostrar de los últimos releases. Pero ahí me dijo, pero la charla es para IT Pros. Así que les quiero decir que varias cosas. En primer lugar, que para mí es un desafío venir a hablar con ustedes y que la verdad es que me divertí muchísimo jugando con todas las herramientas que son del día a día de ustedes. Y de nuevo, una vez más me convencí y espero que sea la misma percepción que les pueda dejar de que es una plataforma que realmente tiene mucho por explorar tanto para el mundo del desarrollo como también para la gente que trabaja en infraestructura. Bueno, en primer lugar, y a ver, esto hice, les cuento que hice un ejercicio en Microsoft salí un poco del ambiente de desarrollo y me senté con los chicos que están, ya les digo, con System Center, con Xero, con otras herramientas. Y una de las cosas que me dijeron fue, pero vos tenés una audiencia, ni se te ocurra abrir Visual Studio y mostrar una línea de código. Así que la realidad es esa. Acá no vamos a mostrar aplicaciones, sino vamos a mostrar temas que tienen más bien que ver con administración y los escenarios que ustedes tienen que enfrentar con Windows Azure. Bien, esta es la agenda que tengo planteada. Un poco vamos a ver la arquitectura de la plataforma de Azure. Ya no vamos a ver el nivel de componentes, sino la idea es ver particularmente cada rol, cada servicio que yo tengo hosteado sobre esta plataforma, qué tiene internamente y cómo funciona a nivel sistema operativo. Por otro lado, vamos a ver todo lo que tiene que ver con la operación, la administración, cómo hago el deploy de las soluciones. Vamos a ver un poco todo lo que en general tiene que ver con System Center, con Xero, y también un ambiente híbrido como es Connect, que también lo llaman Virtual Server y básicamente fue evolucionando en función, se detectaron un montón de escenarios híbridos y la necesidad de justamente tener un mundo mixto y interconexión entre ellos. Antes de seguir avanzando, quería saber de los que están presentes, ¿quiénes tienen conocimiento de Windows Azure? ¿Quiénes probaron Azure? ¿Sí? ¿Probaron conocimiento o probaron? Ambos. ¿Sí? Perfecto. Bien. Hoy en el keynote, Miguel comentaba las diferencias que existen dentro de lo que es las diferentes, si se quieren, soluciones de nube que existe hoy por hoy. Y mencionaba plataforma como servicio. Es así, Windows Azure pertenece a lo que denominamos plataforma como servicio, en la cual lo que se provee es infraestructura más un sistema operativo que a mí me permite abstraer de justamente tareas que sean gruesas de mantenimiento de ese sistema subyacente. Pero queda un montón de tareas que realmente tiene que realizarla un IT Pro. Y de acá me permito plantearle los desafíos que son. En primer lugar, ustedes van a tener ambientes de desarrollo, van a tener equipos de desarrollo que van a estar trabajando con ambientes locales, no exclusivamente en la nube. Y esos, de alguna manera, esos paquetes que se van conformando de desarrollo tienen que ser subidos a la nube. Alguien los tiene que hacer, alguien los tiene que configurar. Tenemos que lidiar con temas de versiones de sistemas operativos que están en la nube versus lo que existe hoy en el mundo on-premise o en el ambiente de los desarrolladores. Entonces, ahí tenemos uno de los primeros focos. Por el otro lado, también pensamos en que las plataformas de cloud en general están pensadas para escalar y justamente para aplicaciones que planteen una performance alta. Entonces, una de las estrategias de escalar es poder tener justamente instancias de máquinas virtuales que no contengan demasiado fierro por detrás, pero que sin embargo puedan incrementarse en número en función de la necesidad de tráfico que yo tenga por detrás. Entonces, eso también van a ver que lo debe gestionar un administrador de IT. Por otro lado, tenemos un escenario de administración y monitoreo en general que me va a habilitar a lo siguiente, que es los escenarios de migración. O sea, la realidad es que yo hoy por hoy tengo que
poder administrar este escenario, si se quiere, homogéneo en la nube. Por otro lado, voy a tener que administrar ambas nubes. Ya vamos a ver herramientas que nos habiliten para esto. Y también vamos a tener que configurar, poder monitorear temas de monitores de performance, monitorear usuarios, habilitar usuarios, ingresar a servidores. De nuevo, existe todo un mundo que para ustedes es en una parte familiar y en otra parte es entender una nueva arquitectura. Y finalmente, todo lo que tenga que ver con federación de identidades. Hoy por hoy ustedes tienen dentro de lo que es el mundo del enterprise y el mundo de consumer la necesidad de integrar diferentes proveedores. Integrar el Active Directory que tienen en la compañía con probablemente algún otro proveedor, si salimos al sitio, como para poder sumar usuarios, Gmail. Tenemos hoy por hoy Facebook, o sea, existen muchas posibilidades para poder autenticar a los usuarios y de alguna manera necesitamos un punto de integración. Bien, en ese sentido, de nuevo les digo, plataforma como servicio, realmente muchas tareas para los IT pros. Bueno, en primer lugar, esta es la arquitectura que tenemos en Windows Azure. Para que ustedes entiendan, cuando nosotros hablamos de servicios en Windows Azure, estamos hablando de la posibilidad de tener cómputo y storage. ¿Recuerdan hoy el gráfico que seguramente, o el gráfico que está más comúnmente publicado, en donde están los componentes de Windows Azure, cómputo, storage, la posibilidad de administrar esto? También tienen todo lo que sea SQL, reporting y en la parte subyacente que es App Fabric. Internamente, todo esto funciona a través de un Fabric en el cual yo lo que tengo básicamente en este sistema operativo es un conjunto de instancias o virtuales que a mí me proveen cómputo. Tengo estos acomodados en clúster y adicionalmente tenemos servicios de storage. Cada una de estas virtuales que contienen o que me proveen de esos servicios de cómputo tienen internamente un agente el cual es monitoreado por este sistema operativo que es el Fabric, o el Fabric, la capa de Fabric, que lo que hace es verifica el estado de cada uno de esos agentes. Y dependiendo de justamente monitores de performance que ustedes van a ver, de cuán estables estén estas instancias, que ustedes las van a poder escalar, que van a poder decrementar en función de cuál va a ser la demanda que ustedes tienen, básicamente lo que hace es sube y baja instancias y las resetea en función del comportamiento que tengan. Entonces, la arquitectura en general es, de nuevo, clusters con estos servicios en data centers de Microsoft. Para el caso en particular de todo lo que sea storage, yo puedo accederlos a través de servicios REST. Y por otro lado, tengo todo lo que sea la administración de estos servicios a través de un portal que no es más que un conjunto de APIs que, además de ser expuestas para ser consumidas a través de un portal, yo tengo puntos de entrada para consumirlas a través de PowerShell, a través de otras herramientas. Con lo cual, justamente eso me da un escenario extensible. Les decía, tenemos este portal de administración, ahora lo vamos a ver un poco para realizar una práctica, y por otro lado tenemos un portal de negocio que a mí justamente lo que me da es plantear el modelo, si se quiere, de el modelo económico al cual yo voy a recurrir según mi solución. ¿Sí? Les pido que me interrumpan en cualquier momento o con cualquier pregunta que tengan. La idea es que realmente entiendan bien los conceptos. Vinculado a esto, y yo les decía, un poco si hacemos doble clic sobre cada una de estas instancias, lo que tenemos internamente es una máquina virtual en la cual vamos a tener corriendo determinado software, o sea, esto cuando se inicia tiene determinadas tareas de inicialización a las que incluso yo puedo incorporar scripts. Vamos a ver que tenemos acceso a estas máquinas con perfiles de administrador, inclusive esto es parte de lo que se habilitó en las últimas versiones. Tenemos el runtime del API y por otro lado vamos a tener el paquete de código que nosotros subamos a dicho servicio o dicha máquina virtual. ¿Bien? ¿Y ustedes qué van a tener? Para poder interactuar con todo esto van a tener un servidor, una máquina con un conjunto de tools y herramientas que a través del SDK les va a permitir interactuar con toda la plataforma. Bien. Dentro de lo que es Windows Azure, y hoy hablábamos de servicio de cómputo, nosotros tenemos roles.
Sí, y creo que el término roles les es bastante familiar y más a ustedes que a un desarrollador. Un rol, los dos roles básicos o iniciales de Windows Azure eran web y worker role, aún persistentes, pero digo eran porque hemos incorporado un nuevo rol que lo vamos a ver más adelante. Estos dos roles básicamente son el punto de entrada o el punto más común y familiar, sí, para un desarrollador. ¿Por qué? Porque dentro de estos roles yo tengo corriendo un Windows Server 2008, voy a tener un framework, voy a tener la posibilidad de correr código nativo, voy a PHP, Java, voy a tener la posibilidad de tener full trust y también permisos de administrador sobre estas instancias, estas máquinas virtuales en la cual voy a hacer el deploy de mis servicios. Pero básicamente, y vamos a verlo esto, ¿cómo funciona? Estos no son más que templates. Templates que provee Windows Azure cuando yo solicito un worker o un web role. ¿En qué se diferencian ambos templates? En que un worker role es un ejecutable. O sea, básicamente lo que se hace es yo puedo internamente correr un servicio. Les decía, parte de esta solución es un paquete de código. Yo en el paquete de código selecciono algún rol en el cual quiero que mi código corra. Y en este caso, si selecciono un worker role, puedo tener corriendo un servicio, puedo tener corriendo, si quiero, otros servidores web que no sean Internet Information Server, y puedo tener todo un procesamiento por detrás que a mí me permitan justamente y tal vez apalancar una arquitectura de soluciones. ¿Bien? Básicamente lo que tengo es la posibilidad de tener conectividad a través de TCP en cualquier puerto, y a través de HTTP y HTTPS. ¿Bien? Por el otro lado tenemos el web role. ¿Sí? Un web role es la posibilidad de tener un template de nuevo que cumple los requisitos anteriores mencionados, pero que por otro lado a mí me permite publicar servicios y aplicaciones web. Estos servicios y aplicaciones web van a estar hosteados en un Internet Information Server, al cual, de nuevo, yo puedo acceder, yo puedo generar, a partir de los últimos releases, puedo generar incluso más de un directorio virtual dentro de este Internet Information Server. Puedo habilitar HTTP, HTTPS y, básicamente, montar mis soluciones web. Pero, de nuevo, estos dos roles son templates que yo tengo predeterminados y sobre los cuales voy a hacer el deploy de las soluciones. Un tercer rol, y este es el que les decía que había aparecido en los últimos releases y que realmente creo que por parte de ustedes hay mucha tarea en interactuar con él, es básicamente el VM role, ¿sí? Virtual Machine Role. ¿Alguno escuchó hablar? ¿Sí? Ok. Este rol básicamente lo que permite es que ustedes puedan construir una imagen en Windows Server 2008 R2, versión inglés, con esas restricciones hasta el momento, y lo puedan hacer a través de Hyper-V, y lo que hagan sea montarlo en un, hoy habíamos visto servicios de storage, en un servicio de storage, y a partir de ahí poder levantar la imagen. ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia entre este rol y los dos roles que vimos anteriormente? Básicamente lo que encontramos es que los roles anteriores es la plataforma la que se encarga realmente de poder hacer todo lo que sea administración, parcheo del sistema operativo, maneja balanceo de carga, maneja escalabilidad. Realmente hay un montón de tareas que están solucionadas y están, de nuevo, realizadas de la misma, de la mejor manera, digamos. ¿Está? Por el otro lado tenemos lo que es un VM role, en el cual hay que realizar tareas de administración. La plataforma sigue siendo una plataforma como servicio en el cual a mí me provee de posibilidades de escalar, de balanceo de carga. Yo puedo aumentar el número de instancias. Esto, de nuevo, tiene la posibilidad de monitoreo. Si a mí alguna de estas instancias de VM role se me frisa, yo la puedo reiniciar, la puedo recuperar, pero sí tengo que hacerme cargo de lo que sea el sistema operativo de base. ¿Bien? Y cuando yo tengo una actualización del sistema operativo, tengo que volver a generar un VHD, subir el diferencial y cambiar archivos de configuración para que esto lo tome. ¿Se entiende la diferencia entre ambos dos?
Bien, y como para hacerlo un poco, bueno, de hecho acá tenemos los...